Bueno, la endometriosis es una patología en la cual el tejido endometrial, que el endometrio es la mucosa que cubre la cavidad del útero, se implanta en forma anómala en distintos órganos. Por ejemplo, ¿dónde? En el intestino, en la vejiga, en el ovario, en el peritoneo, que es una especie de sábana que recubre toda la cavidad abdominal. Muchas veces se encuentra dentro de la pared uterina, del músculo uterino, y eso se llama adenomiosis. Y hay unos pocos casos descritos, muy raros, en los cuales la endometriosis se ha implantado en pulmón, por ejemplo, o en cerebro. Esta enfermedad se diagnosticó en 1921 y aún ahora es una enfermedad muy difícil de diagnosticar. Nos cuesta encontrarla y nos cuesta tratarla muchas veces. Llegamos muy tarde para lograr que la paciente tenga efectos beneficiosos en su tratamiento. No hay una causa que explique 100% la endometriosis. Entonces se ha considerado que es una enfermedad multifactorial. Puede influir la menstruación retrógrada, puede influir factores genéticos, puede influir factores inmunológicos o un estrés oxidativo que se produce a nivel de la cavidad abdominal, etc. Hasta factores ambientales también pueden influir en la endometriosis.